El legislador oficialista habló al referirse al tema del soborno, la compra de los 8 aviones Super Tucano, aunque dijo favorecer que se investigue a todos los senadores. Lo único que nos molesta de vez en cuando es que se hagan publicaciones y que entonces no se hagan las investigaciones que deben hacerse. Yo creo que debe invertirse, investigar, y luego que estén ya las conclusiones y las confirmaciones, entonces publicar. Sin embargo, diputados de la oposición consideraron que el gobierno no tiene voluntad política para castigar a los responsables del soborno de 3.5 millones de dólares para gestionar la adquisición de las aeronaves. Yo no creo que para tratarlo con paños tibios, con asunto de que no se coge presión. Claro que tiene que haber presión porque es el pueblo dominicano, es el dinero del pueblo y hay pruebas ya que comprometen. Así es que yo creo que falta voluntad y tiene que haber presión porque se está perdiendo tiempo. Y nótese que todo lo que ha acontecido con relación a los tucanos aquí ha venido del exterior. Ha sido más una reacción que una acción, lo que significa que no hay voluntad política de actuar en contra de la corrupción. Entienden que hay evidencias suficientes para hacer una investigación seria y que el procurador tiene la oportunidad de estrenarse en el cargo sometiendo a la justicia al que resulte implicado. Para que no corra la misma suerte este tema, al igual que otros casos de corrupción en la República Dominicana que fueron engavetados de manera definitiva. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.